En esta noche de belleza singular. Mi saludo es muy sincero a todos en general. Deseo que en esta noche todos ustedes disfruten del coloquio del bien mal. A la gente de Tierra Blanca yo la saludo primero, también a su patrono, a San Martín Caballero. Con tanta alegría en mi pecho, yo siento rete bonito y me quito mi sombrero ante el señor de Llanito. Dios nos guarde por toda la eternidad. De rodillas yo te pido que en esta noche, que en este día no nos abandones ni de noche ni de día. Hincada en tu presencia, Padre Señor San Martín, dame tu bendición para salir victoriosa de esta difícil función. Ya llegaron los pastores, creí que se habían perdido por el camino. Esos que van llegando son Bartolo con el Toringo. En la cantina del pato se echan unos tepaches, Bartolo perdió el sombrero y Toringo los guaraches. Se los voy a mencionar. Soy María Magdalena Mejía Venegas, vecina de este lugar. Con el más crecido afán y al sol de la música me han de ver bailar. Con el permiso de ustedes, pronto vuelvo a este lugar. Buenas noches, ciudadanos, que ante mi presencia están con mucho gusto y corazón, hoy les vengo a saludar. A ver, hermana, me presento en la ocasión, espero que disfruten de esta buena función. Hoy es San Martín Caballero. Te ruego, Señor, que cuides a toda esta gente, que le llenes de bendiciones. Y a toda esta concurrencia, te pido, Señor, que no lo abandones. Me voy a poner un conocido de toda esa ciudadela, que reúne los paraninos, de toda esa pastorela. De esta humilde pastorela, mi amado Lino Gran, que se armó su herido con mucho gusto y con afán. Y que aunque sigue contento, me digo en la ocasión que a mí me llaman parado de toda esta función. Soy el pastor principal de toda esta pastorela. Con mucho gusto hacemos a toda esta ciudadela. A eso de la trompeta, que se toquen guitarras de paracho para que se demuestren cómo tocan el quinto rancho.
En fin, puedo conocerlo. Ya me voy a retirar. Mi nombre está faltado, pero se lo voy a pronunciar. Yo me llamo Carlos Mejía Venegas, vecino de este lugar. Con la licencia de ustedes, vamos a comenzar. En esta noche nos presento, en esta bonita danza, espero que los encargados nos tengan la panza. Porque yo en la noche me da hambre y me gruñe hasta las tripas, a veces me traen unos tamales y unas gorditas. Yo no quería venir, pero me dijo mi conejita, ándale, anímate, quiere que te vendas una despensita. Yo me voy a despedir, pero antes de despedir de mi patrón San Martín. Patrón San Martín, bendíceme en este día. En esta noche. Ya apagó. Dispénseme, ya se me olvidó. Pero, claro, mi nombre es Falcano, mi nombre es Martín Gutiérrez, vecino de este lugar. Dispense la falta que ya las ha ido. Se me había parado el micrófono. Buenas noches, tengan todos, el público en general. Hoy los vengo a saludar con mi sombrero en la mano. No se vayan a fijar. Pues en fin, público lucido, ahorita vamos a comenzar con esta hermosa pastorela que ese nombre viene mal. Al subir este entablado alcanzaba a escuchar las voces de la Filipa y la Susana que decían, ¿quién es este galán que ha venido esta noche a dar felicidad
a todo este hermoso público que se encuentra en este lugar. Si quieren que yo les cante a la Quinita y a Susana, para ver si no se enojan, hijito el ermitaño, para ver si no se enojan, el hijito el ermitaño. Que atrás de los negros, pues les voy a cantar un pedacito a don Huicho, el carnicero. Las carnitas de don Huicho son pura carne que a perder, que le pone me va a querer llevar, que le echa los bolillos y nadie quiere Thank you.
Thank you.
Vienen con alegría, Señor, cantando.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente, los sagrados misterios, reconozcamos delante de Dios todos nuestros pecados. Por favor, que nos bendiga, nos guarde de todo mal.
Thank you.
Thank you.
Más viejitos, viejitos, pero no arreglados. Continuamos, continuamos avanzándole por aquí con más y más de música, más y más temas. Estamos haciendo las primeras peticiones esta tarde. Temas del señor Don Ramón Ayala, se acabamos enviando un comparito. Se llama El Rinconcito en el Cielo. Vámonos, compadre, y esto se le dice. Ellos, los merecidos, los 14 que quedan en el campo, tenemos sus cabezas para que certificaron ellos, por ellos caminos. ¿Cuál diablos os mandó entrar en mi reino? El que nos mandó venir te echará de ellos. Si lo haces cumplidamente, lo que nosotros te manda decir, ¿qué es esto? El muy noble y poderoso emperador Carlomagno te manda decir que te bautices y que le envíes sus caballeros que tienes presos y a santas reliquias, y que si no, ha jurado echarte de toda tu tierra y hacerte morir cruelmente. Acusadamente hiciste tu embajada, mas no volverás con la respuesta al viejo loco de Carlomagno. Mientras que coman y beban, vos verás dado hecho parte. Y hasta ahora he pensado buscar un cortejo que habrá. ¿Qué os parece vuestra cárcel y vuestro carcelero? Que aunque la cárcel fuera la peor del mundo, ninguna pena sentiría, sino la grandeza y gracia de la perfección del carcelero. A vos y a la señora Floripe les doy las gracias, que sabiendo que en esto nos haría gran placer, nos sacó de tan estrecha cárcel y del lugar más hediondo del mundo. Bien creo, señor Guido de Borgoña, que no recibieses mucha pena en esta cárcel, aunque tuvieses mucho tiempo en ella. Ya recelo la salida, más que temía era la entrada. Si del carcelero me tengo que apartar. Tanto, mándame cualquier cosa, que no discrepe ni un punto de la ley cristiana, y verás el deseo que tengo de servir a tus crecidos beneficios. Yo y todos estos señores decimos lo que don Roldán dice. Lo que mi corazón desea. Es que así es servir como mujer del mundo. En la forma que lo ordena nuestra Santa Madre Iglesia. Muy bien, niños y niñas, tómense de manos, lo demás será guardado hasta que Floripes fuese cristiana. Ordenado darnos la muerte.
porque acabas de subir. ¿Ya no vas a saludar? Sí. Los hombres, dice. Piensa de ser buen caballero.